¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa El Molcajete, donde se reúnen los mejores ingredientes. El día de hoy tenemos preparada una entrevista sumamente interesante. Vamos a hablar con la señora Evelina Padilla Gómez Tagle. Ella es propietaria de Le Cuisine, una de las casas banqueteras más prestigiadas de Querétaro, por supuesto. Y bueno, pues estamos aquí en la conducción de este programa. Me acompaña la chef Pilar Fausto. Pili, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Hola, Eve. Hola, Pili. ¿Qué tal? Bienvenida. Evelina Gómez Tagle, como mejor la conocemos, sí. En Padilla a veces lo omitimos, ¿verdad? Lo omitimos porque la tradición viene del Gómez Tagle, sí. Claro, por supuesto. Pues están apareciendo ahí en pantalla las formas de contacto para que nos escriba un correo, nos deje un like en nuestra página de Facebook o siga esta y todas nuestras transmisiones a través de nuestro canal de YouTube. Y sin más, si les parece bien, damos inicio con nuestra entrevista. Evelina, platícanos un poco de tu formación. Sabemos que estudiaste en el SDAI. Sí, mira, yo estudié en el SDAI. Pero vengo de una familia banquetera, de hace, híjole, yo desde que era niña trabajaba con la abuela y terminé la prepa, decidí estudiar en el SDAI y combiné lo que es la práctica con lo que te da el soporte, el sustento de una universidad. Entonces al hacer esa combinación, pues resultó que ha sido muy buena, ¿no? La familia de Eve tiene desde el abuelo. Cuéntanos de tu abuelo. Mira, mi bisabuelo fue Luis Macié y su hermano empezaron el Politécnico. Mi bisabuelo se dedicó a tener profesores del extranjero y una profesora que en ese entonces, una mujer cocinera, que no se les decía chefs, porque somos cocineros, es la verdad, y puso a mi abuela a estudiar con esta profesora y le gustó mucho la cocina francesa, y ya cuando fue un poquito más madura mi abuela con su gemela pusieron la casa de banquetes. Yo ni siquiera había nacido y tengo ya un poquito de años y entonces yo desde que tengo razón, pues si se podía, en las vacaciones iba a trabajar con la abuela. Y mi mamá es chef, mi tío es chef. Tu hijo es chef. Sí, pues todo ahora sí tu que hermano es chef. Mi hermano es chef. Es una familia tradicional, ¿no? Y todo gira alrededor de la comida, ¿eh? Claro. Todo, cumpleaños, aniversarios, bodas, todo gira alrededor. O sea, no podemos ubicar un festejo si no vemos qué vamos a comer. Claro. Oye, y también incursionaron en el negocio de los comedores industriales, o sea, sí, y yo muy tengo, fuertemente, ¿no? Teníamos comedores industriales en la familia. Yo de les DAI me pasé a Gómez Tagle a coordinar comedores industriales, pero me apasiona más los banquetes. Tengo experiencia en comedores, pero la verdad los banquetes me quedo con ellos. ¿Pero hasta cuántos comensales llegaron a servir en los comedores? No, pues como 12,000, 15,000. Fíjate, sí. ¿Cuánta comida? Tenían inclusive aquí un lugar para producir la carne que se utilizaba en sus comedores. Sí, tenían el área de carnicería, cómo no. Sí, ¿y cómo surge este gusto por los banquetes? Y esta dedicación, y además una trayectoria ya también muy amplia, independientemente de la familiar, pues una trayectoria personal muy amplia en lo que se refiere a los banquetes. Mire, el área de banquetes, como lo viví desde chica, de adolescente, iba a los eventos con una de mis tías, que también es chef, y me gustaba muchísimo. Entonces salí de prepa y vi la oportunidad de estudiar en el SDAI. Y el SDAI tiene todo lo que es la técnica culinaria, arte culinario, producción de alimentos en alta escala, planeación de menús, y todo eso me encantó. Después fui maestra, y fui maestra en el SDAI de técnicas culinarias, y eso me hizo tener mucha seguridad para ser chef. Sí, porque fui maestra 2 años y eso es lo que me encanta. Y cuando me vine a Querétaro, pues lo que yo sabía hacer más era banquetes. Por eso fue que empezamos restaurante y banquetes. Okay. Restaurante lo vi en la universidad y luego aquí en la vida real. Y banquetes, pues nací en él. Claro. Entonces eso fue. ¿Y cuál es el banquete, el evento para ti que ha sido tu reto más importante? Híjole, es que tenemos bodas que nos ponen unos retos tremendos, pero los retos así cuando son empresariales, que una vez tuvimos 3,000 de una empresa y 3,000 de otro, entonces tenemos 2 eventos diferentes, 6,000 personas en la noche, y no crees que es tan fácil conseguir todo el tema de meseros, el tema de cocina. Sí, pero sí fue un gran reto.
Y también tuve la Olimpiada de los Jóvenes. Pues eran como 12,000 comidas en 15 días. UCB con lo de los maestros, 12,000 personas. Sí, sí, hemos incursionado en eventos de volumen. Y lo pequeño, que también lo hacemos, ¿no? Que es lo ya, que... Ya unas miles pequeñas. Pero no, lo pequeño es hacer la cosa de detallito y, uh-huh, y el montaje. Es diferente los montajes. El perejil parado, como el digo yo. El perejil parado, el cebollín, sí, el germencito. Sí. Sí. Oye, Eve, y a través del tiempo... Ha cambiado muchísimo el servicio de los banquetes, desde cómo se pone la mesa, desde qué equipo se usa. Mira, sí se ha vuelto como una producciones muy, muy fastuosas, o muy, o sea, se van mucho por el diseño, claro, y también mucho por la comida, pero el diseño ahorita es lo principal, es una industria de mucho dinero. Ahorita los eventos antes eran como más sencillos, pues, con la flor, el mantel y el sí, servicio y la comida muy sabrosa. Pues tenías un banquete cuando nos casamos, sí, pero ahora sí es... Después mucha vinieron flor, las fundas y luego los moños. Y luego la silla, que sí, todas las sillas. Hay como 20,000 variedades, sí, de sillas. Sí, sí, de sillas y de mesas y de materiales para usar. Los manteles, sí, también los han manteles cambiado, ¿no? Han cambiado. Las telas, y cambian, sí, la moda cada año. Esta tendencia, ¿quién marca la tendencia? Pues mira, Estados Unidos no tanto, ¿eh? Uh-huh. Porque no son tan pachangueros como los mexicanos. Ah, no, bueno. Los mexicanos somos bien pachangueros, pero hay mucha lo que es la industria del wedding planner, uh-huh, uh-huh, que se meten mucho en producciones. Entonces sí, sí ha cambiado. Yo sigo siendo de la vieja guardia de este servicio francés, el inglés, uh-huh, todo este tipo de servicios. Pero sé que ahorita damos servicio americano emplatado y lo sacamos en líneas, sí, y somos muy rápidos. Sí, la verdad, me gusta mucho el banquete. Sí, sí, se nota en la plática. Pues es momento de hacer un corte, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Están apareciendo ahí en su pantalla nuestras formas de contacto para que, por favor, nos escriba, nos deje un like o vea este y todos nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube. No le cambien, ya volvemos. Hola, mi nombre es Bradley Reyes Olvera, estudiante de la licenciatura en gastronomía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy les hablaré sobre el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. En uno de los apartados de este libro, que es considerado como uno de los textos con mayor importancia de la civilización maya, se describe cómo fue la creación del hombre, la cual consta de 4 intentos. En el primer intento, los dioses crean a los animales de 4 patas y aves, pero al no poder hablar ni venerarlos, ocasionan que creen al un segundo intento a los hombres a base de lodo, el cual se disuelve con el contacto al agua. En el tercer intento utilizan la madera, pero estos seres son incapaces de venerarlos. Ya por final, en su cuarto intento, utilizan el maíz para crear al hombre. En su resultado, logra venerar a los dioses y al maíz como fuente de su alimento. Somos una institución educativa que brinda servicio de atención a mascotas. Consulta general y de especialista, vacunaciones, hospitalización y servicio de urgencias público. Porque sabemos lo importante que son para ti. Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. Estamos de regreso, amigos. Les recordamos, estamos en una plática sobre el servicio de banquetes con la señora Evelina Padilla Gómez Tagle, gran banquetera de muchos años, de mucha experiencia, con una familia muy amplia de cocineros, vaya. Sí. Y bueno, pues estamos platicando con ella acerca de este tema. Por ahí en pantalla están apareciendo nuestras formas de contacto para que no se les olvide dejarnos algún comentario. Evelina, hablábamos antes del corte sobre cocinar para un gran número de personas, sí, ¿no? Y el equipo que se requiere para cocinar para estas personas,
¿Cuáles son las variaciones o las diferencias que hay entre el equipo para un restaurante? Para una casa ni hablar, ¿no? Pero sí, para un restaurante. Mira, el restaurante no se necesita tanto equipo. O sea, el restaurante son 10 comensales y todos te comen diferente. Uh-huh. En banquete son 1,000 y todos te comen igual. Uh-huh. Se trabaja a base de cantidades. Entonces, ¿te cuentas? Son 1,000, pues replicas las ollas, replicas los estufones, los hornos, las charolas. Entonces, para mí, yo soy chef banquetera más que restaurantera. Tengo la experiencia de restaurante. Uh-huh. Y hay chef restauranteros que para nada serían banqueteros. Claro. No. Para nada. Yo huyo de los banquetes. A mí me encanta. No, bueno, a mí me pueden apasionar estar moviéndole a las ollas. Ya hay marmitas, hay grandes sartenes. Ya hay marmitas, ¿no? Pero no, mira, nosotros como banqueteros vamos a todas partes. Porque claro, tenemos una cocina de producción, uh-huh, pero ensamblamos en los eventos. Uh-huh. Entonces, así como podemos ir al campo, podemos ir a un salón ya establecido. Entonces, realmente tienes que ser práctico en equipo. Uh-huh. Son hornos de cajones, porque los llevas y los traes. No tienes piso, no tienes agua y tienes que armar una cocina. Claro. A base de tablones, estufas, estufones. Y el equipo a base de tipo budineras y ollas. Porque sería, si yo tuviera un salón de banquetes muy grande, pero tuviera mis marmitas y no saliera de ahí, hoy estaría todo dar. Uh-huh. Pero cuando sales a otras partes a servir, pues no puedes llevarte ese tipo de equipo. Y ahora también está de moda conseguir estos salones que de repente están en lo inhóspito. El otro día sí, fuimos a una boda y bueno, sí, o sea, todas las ¿cómo dieron con esto? O sea, no es, sí, es increíble el camino para llegar ahí, ¿no? También está de moda los lugares, por ejemplo, aquí en Querétaro, uh-huh, muchas haciendas, jardines, ya vienen de México a casarse acá. Uh-huh. Sí, ya, claro, ya lo ven como una posibilidad Querétaro porque ha crecido tanto, tiene lugares tan bonitos. Muy bien. Que ya es una posibilidad de venir a casar acá. Entonces, mucho de nuestra clientela viene de México. Sí, y además en México tienes que hacer reservación con muchísimo tiempo. A lo mejor se rompe el noviazgo y ya tienes apartado el, sí, lugar de la boda, ¿no? O sea, entonces aquí no se necesita tanto tiempo todavía, ¿no? No, tanto tiempo todavía. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Mira, una boda bien planeada, en la cuestión de sociales, en 8 meses está muy bien planeada. Pero bueno, puedes planearla en 2 meses, no pasa nada, lo hacemos porque un empresarial, pues muchas veces te dan 2 días antes para hacerlo, pero un empresarial es diferente a un social. Claro. Sí, son diferentes. Y también la puedes romper 2 días antes de la boda. También. Ya nos ha tocado saber, por lo menos 8 días antes, sí, te tocó una, ¿no? Sí, me tocó una. Eso es interesante también, platicar un poquito sobre pues estos avatares que de repente se viven para servir los eventos, ¿no? Hay cosas, bueno, Pili, tú que eres banquetera, también me has platicado unas cosas increíbles y bueno, comentarlas precisamente previniendo, ¿no? ¿Qué ha sido, digamos, lo peorcito que ha pasado? Como lo que me contabas, que les volaron las carpas y bueno, sí, aquí en... Ay, sí, bueno, son tantas anécdotas que no sé, claro, ni por dónde empezar, pero sí tiene uno muchas anécdotas. Y más cuando ve uno la vida de aventura, uh-huh, de aventura, porque verlo todo siempre igual, no. No, que no. Entonces, cada evento es una aventura. Sí, desde a mí la inauguración de Marsh, por ejemplo, siempre me quedaba muy, muy clavada, porque fue en una tierra, Don Piedras, y teníamos que montar en tarima el comedor y mi cocina a un lado con piedras, sin tarima, y dices, bueno, pero eso sí, un congeladorzote con sus productos. Claro, por supuesto. Dices, bueno, ¿qué es esto? Todo el aire, ¿no? Pero, o sea, eventos así que de la nada, de repente tienes el comedor, la cocina y sirves de la nada. Yo me tocó ir a una boda en una hacienda elegantísima en Jalisco, y entonces estaban los platos montados y todo, y ya llega con la sopera y nos sirven la sopa. Y empieza a hacérselo un aro negro así alrededor de la orilla de la sopa, la de tierra. De los platos. Ah, claro, de tierra. Claro. Todo el mundo dice, ¿qué es esto? Pues la tierra. Sí, bueno, a mí me tocó un evento aquí para la autónoma aquí en Juriquilla. Venía el presidente Cedillo, eso sí. Teníamos que hervir todos los cubiertos, toda la loza, toda la que pero era un aire. Y muy hervidos. Aquí sirviendo unas carnitas con todo el aeronazo del mundo y nosotros sirviéndolos
toda la vajilla. Cubierto, hervido. ¿Cómo calculan, Evelina, qué cantidad de personal se necesita para atender? Mira, los tiene, distintos yo como lo he comentado luego con Pili y demás, y no me va a dejar mentir, es muchas matemáticas. Uh-huh. Tú lo debes de saber. Sí, claro. Es mucha matemática, se calcula por estándares y siempre hay una experiencia del chef, que es un puño que lo transportas en peso, uh-huh, pero siempre acabas, yo llego al evento y le pongo la cucharada y no llego al evento con la báscula y le pongo el consomé, claro, con la báscula, no, claro. Pues no. Sí, no, no. Entonces no, yo tengo un sistema de en la computadora que lo diseñé precisamente en porcentajes de aumento y disminución según sea el producto. Uh-huh. Hay productos que no me dejarán mentir, siempre son lo mismo si es 1,000. Sí, claro. Y ya hay productos que te varían de porcentaje, claro, seguro. Lo que merma la carne. Ah, el personal. ¿Cómo? Digo, sí, sí, mira, interesante, ¿no? Porque sí, efectivamente. El personal. Ay, no está fácil el personal en Querétaro. Nada fácil. Hay eventos que llevan un mesero por cada 10 comensales, uno cada 15, uno cada 20. Entonces, los capitanes empiezan a llamar todos sus contactos. Uh-huh. Y luego hay eventos que tenemos 250 meseros. Y dices, ay, bueno, ¿de dónde los sacar? Pero se sale. Pero mira, deja decirte. Cuando llegaron ellos a poner su negocio aquí, ellos hicieron a los meseros de Querétaro. Aquí había albañiles. Sí, ¿no? Los albañiles y los boleros de la plaza eran los que iban a servir a los eventos. Les compraron los trajes. Sí. O sea, ellos hicieron una escuela. A mí me llegó el otro día un meme que decía, si eres de la escuela Le Cuisine, ven al evento que se sirvió en un restaurante, uh-huh, a beneficio de los damnificados. Ah, sí. Si tienes sangre de Le Cuisine, así decía. Porque sí, pues sí, claro. ¿Cuántos capitanes hay ahora que son de tu formación? Sí, la verdad, fuimos a escuela. Mi marido, en paz descanse, se dedicaba conmigo. Él era la parte de servicio, yo era la parte de cocina. Tuve un socio que era la parte de ventas. Y sí, pues nosotros formábamos a los meseros. Claro, por supuesto. Pues sí, toda una escuela, Le Cuisine, toda una escuela en Querétaro. ¿Dónde, sí, podemos contactarlos rápidamente? Mira, tenemos aquí en Arboledas, en Nogal 205, estamos las oficinas. Tenemos página, lecuisine.com.mx. Tenemos teléfono como 224-1270. Y tenemos servicio muy personalizado, es algo que nos ha caracterizado. Nada de que hay tu boda y bueno, toma ahí el machote y y organízala como puedas, pues no. Platican mucho con sus clientes, sí. Eso también nos consta. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, Pili, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, gracias por estar aquí. Nosotros vamos a nuestra sección de cocina, no le cambien. Están apareciendo en su pantalla nuestras formas de contacto y ya volvemos. Hola, buen día. Mi nombre es Rubén Darío de León Ramírez, alumno de la licenciatura en gastronomía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy quiero hablarles sobre el jovito, una bebida importante de la Totonacapan en el estado de Veracruz. Esta bebida se elabora principalmente de la ciruela del jovito, que es una ciruela de color amarillo y es de un sabor muy dulce. Principalmente, las personas que consumen este tipo de licor son personas que tienen un problema de enfermedades, ya sean estomacales o simplemente malestares en la cabeza. Antiguamente, en la cultura Totonacapan, también tomaban esta bebida personas de alta categoría, como príncipes o incluso sacerdotes de la religión. Hoy en día el consumo del jovito también ha alcanzado otras partes de la región del Totonacapán en Veracruz. Se puede encontrar, por ejemplo, en la Huasteca, también en el estado de Tamaulipas, la Huasteca Potosina e incluso en el estado de Hidalgo. El licor de jovito también es uno de los repertorios que está dentro de la cocina mexicana y es parte importante de los licores del Golfo de México. Muchas gracias. Orgullosamente universitario. 100% UAC. Dame tu mano. Totalmente saludable.
¡Aguas! ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos en la sección más esperada de este programa, la sección de cocina, por supuesto. Y Pili, platícanos, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Bueno, vamos a preparar una torta de elote. Deliciosa. Rellena de pollito. Antojo, antojo mío. Un antojo de a solicitud de aquí del eso es todo, compañerito. Canta la consentida. Muy bien, pues ahí en pantalla están apareciendo nuestras formas de contacto. Por favor, escríbanos, déjenos un like o pónganos algún comentario con las recetas que les gustaría conocer o, por supuesto, los temas que les gustaría que tratáramos en este programa. Y Pili, si quieres, pues comenzamos. Comenzamos. Vamos a calentar un poco de aceite. Ok, prendemos aquí. Para freír el relleno de la torta de elote. Uh-huh, perfecto. Ya tenemos aquí los elotes desgranados, los jitomates asados, los chiles que los vamos a hacer rajitas. Uh-huh. Esos también asados. Asados. Después pelados y desvenados, ¿no? Sí. Ok. ¿Esta torta en dónde se acostumbra, Pili? Pues es, yo creo que de la cocina familiar en general. En general, pero más en el norte, ¿no? Yo como que he visto que la hacen mucho en el norte. Pues no, fíjate que no. Sí, hay torta de elote por todos lados. Sí. Pues yo no sé, es deliciosa. Yo la comí en Baja California con unos frijolitos refritos llenos de harta manteca, bien sabroso. Ah, ya me acuerdo. Pero era de elote de latas. Ah, sí, allá se hace con elote amarillo. ¿Y sabes qué? Se hace con con una sémola de trigo que le llaman cornmeal. Digo, sémola de trigo, de maíz. Pero es harina de maíz. De maíz, harina de maíz. Pero de maíz amarillo. Sí, sí, pero es maíz molido en crudo. Exactamente, delicioso. Es que allá el maíz es de ese colorcito, amarillo, dulce. Sí, es más dulce, ¿no? Los que tenemos aquí. Pero esta Pili la vas a hacer con elote blanco. Con elote blanco, que es el que tenemos aquí. Perfecto, dos chiles entonces asados, desvenados, asados, sudados, después desvenados. Y los va a cortar Pili. Estamos. En el aceite, ¿quieres que te vaya poniendo algo, Pili? Vamos a poner cebollita. La cebolla. Uh-huh. Agarrar una palita. Y esta torta rellena, pues, es un plato completo también, ¿no? Sí, ya... también es un plato completo. Ok. Ya va rellena de pollo, digamos, ya tiene la proteína ahí. Tiene también los carbohidratos con el maíz. Y, pues, la verdurita con las rajas, ¿no? ¿Esto lo vamos a dejar acitronar, Pili? Sí, que se acitrone y luego vamos a freír ahí las rajas. Ok. Y estos jitomatitos asados. Perfecto, los jitomates nada más licuados. Licuados, sí. Asados en el comal, ¿verdad? Asaditos para que tengan ese sabor dulce ahumado que da el... El comal. El comalito asado. Oye, ¿este relleno lo podemos preparar el mismo día que vamos a hacer la torta o es recomendable antes? Pues sí, es recomendable que lo hiciéramos antes para que esté frío. Ok. Y bueno, se me ocurre que podríamos usar para rellenar la torta pues también algún restito por ahí de picadillo, de carnita deshebrada, ¿no? Sí, sobrantes, ¿no? De que tengas de carne deshebrada, de picadillo, okay. Pollo con mole. Ay, qué rico, sí. Delicioso. Y es dulcecita la torta de elote, ¿no? El pan de elote que sale. Así es. Es dulcecito. Voy a licuar esto mientras... ¿Así te dan la cebolla? Órale, pues aquí estamos dándole vueltita a la cebolla. Ya saben ustedes que la acitronamos cuando la cebolla está completamente transparente y empieza a dorar. Pues ese es el momento en el que ya se ha caramelizado todo. Oye, Pili, los jitomates los moliste sin agua, ¿verdad? Así solamente. Sí, sin agua, para que esté el puro jugo del jitomate. Para que se haga como un purecito aquí al final. Ahora vamos a poner aquí las rajitas. Okay, las rajas. Huele delicioso, ¿eh? Y es la pura cebolla. Ahora imagínense cómo va a quedar. Muy bien, Pili. Esta torta, por supuesto, ya es bien mestiza, ¿verdad? Sí, claro. ¿Se hacía pan de elote? No. Nada, ¿va? Todavía no. Nosotros no comíamos pan de elote. No panificábamos nada. Bueno, los prehispánicos nada. Sí, y después que llegó la panificación fue con el trigo. Uh-huh. Y fuimos, ¿cómo se llama? Haciendo nuestras. Fuimos productores de un buen pan de estilo mexicano. Ok.
que es toda la variedad de pan dulce, ¿no? Bueno, y también pan salado. Sí, muchos, muchos panes, tenemos muchos, muchos panes. Platícanos de algunos, Pili. Ay, pues... Digo, ya nos fuimos con el trigo, pero... Los panes que había aquí en México, las panaderías no eran unas panaderías así como ahora que entras y de la charola tú tomas el pan, sino que se pedía lo que querías. Entonces, tenían unos nombres así medio chistoretes, peines, gendarmes, calabazas, los pelones. Los pelones, las pelonas, las chilindrinas. Las chilindrinas. Entonces, se prestaba mucho a que se albureara con el pedido del pan, ¿sí? Dame unos pelones y dame tres cachuchas y así. Y hay muchísimos chamistlanes, hay muchísimos nombres de los panes. Era todo un ingenio, ¿no?, el ponerles sí, nombres. Así es. Y, por supuesto, pan de maíz nunca se hizo, nunca se molió el maíz para hacer harina en México. ¿Y eso como de cuánto para acá estaremos haciendo? Porque es riquísimo el pan de elote y ahora ya también internacionalmente conocido, ¿no? Bueno, estamos hablando de un pastel de elote, no de un pan de elote. Ajá, bueno, sí, un pastel de elote. Sí. El pan de elote, el pan de maíz que hacen, por ejemplo, para estas fechas próximas, en las cenas de Thanksgiving Day, uh-huh, en Estados Unidos, es otro, eso sí es un pan. Ok. Y esto que estamos haciendo es un budín o un pastel de elote. Muy bien. ¿Y sí, qué diferencia hay? Platícanos. ¿Qué diferencia hay? Pues que el pan es para acompañar la comida. Ajá. Para comer como comes con la tortilla o con el bolillo. Uh-huh. Y esto es un platillo. Ok. ¿Sí? Vamos a agregar aquí el pollo. Sale el pollito. Pollo, eso tienes pechuga de pollo deshebrada, ¿verdad? Sí, cocida con sal y cebolla, nada más. Cocida, sal, cebolla, a hervir, que unos 20 minutitos, una media hora. Sí. Y después deshebrada. Deshebrada. Ok. Y esto entonces va a ser el relleno. Ya está aquí, ¿verdad? El relleno. Pili. Sí, este es el relleno, síguelo ofriendo mientras yo voy. Ándale, ¿me pues enjuagas la licuadora, por favor? Hola, Darío. Hola. Darío, que como siempre nos echa una mano aquí. Así es. Oye, y este también es muy práctico, ¿verdad? Porque va a la licuadora. Sí, son recetas muy fáciles para la cocina de diario, por decirlo así. Así es. ¿Ahí qué vas a hacer? Platícanos. Voy a separar aquí las claras de las yemas. Uh-huh. Las claras de las yemas. Ya también ahora hay unos separadores, ¿no? Muy sí, sofisticados. La yema y del otro lado la clara. Vas a usar las dos cosas, Pili. Sí, pero voy a batir las claras a punto de turrón para darle porosidad. Eso va a ser como que esponje, ¿no? Que se haga precisamente el pastel. Exactamente. Muy bien. ¿Cuántas claras vas a poner? ¿Cuatro? Cuatro claras. Ok. Y cuatro yemas también vamos a utilizar. Muy bien. Todo se usa, pero separado. Tiene que los pasteles también es otra de las especialidades aquí de Doña Pili, ¿va? Bueno. Ajá, yo he probado pasteles todos buenísimos. Unos con mazapán de almendra. Oh, sí. Deliciosos. Bueno, oh, sí. ¿Esto se va a seguir cocinando, Pili? Sí, que se cocine ya un poco. Ya lo voy a dejar en paz. Lo voy a probar a ver cómo está de sal. Ok. ¿Qué tal? Dos, tres, le falta. Tiene cara de le falta sal. Oh. Venga de ahí. Y no poquita. Sí le faltaba sal. Le damos una movidita y ahí lo dejamos cocer. El chiste también es que se cocine el jitomate, ¿no? Sí. Que se guise. Como decimos, guise. Muy bien. Y mientras allá, Pili, ¿qué vas a hacer? Aquí ahora voy a... Cuéntamelo todo. Voy a licuar, a moler los elotes. Uh-huh. Que ya están desgranados con la leche y la crema. ¿Crema de cuál vas a ocupar? Crema para batir, crema ligera. Ok. ¿Sí? Nata, lo que dicen los españoles, ¿no? Sí, nata. O crema dulce, también decían las recetas. Sí, eso okay, lo decimos nosotros. Uh-huh. Muy bien. Eso se va a licuar. El grano de elote tiene que estar bien tiernito, ¿verdad, Pili? Sí. ¿Cómo sabemos cuando un elote está bueno para comprarlo en el supermercado o en el mercado? Pues, por ahí tenemos un elote, ¿no?
nos van a traer un elote. Pero platícanos, Pili, ¿a qué observas del elote? Observas que esté gordito el grano y que esté jugoso, que las hojas no estén secas. Gordito, jugoso, ajá. Mira. Y luego no quieres que se rían de ti. Que las hojas no estén secas. Sí, mira, que las hojas no estén secas. Uh-huh. Y que los granitos estén así enteros, gorditos, brillantes. Y los picas y debe brincar lechita. Ok, sí. ¿Está fresco? Uh-huh. Definitivamente está fresco ese elote. Bueno. Muy bien. Si lo haces con elotes, digamos, ya no tan tiernos, Pili, ¿habría que agregarle más líquido o cómo podemos hacerlo? No, necesitas agregar. Una forma de aprovechar los elotes que ya se te están pasando un poquito, que ya se están quedando saladitos. Lo puedes hacer, digamos, un poquito más sequezón. Sí. El elote. Sí. Pero no con elote cocido. No con elote cocido. Nunca, perfecto. Bien. Pues vamos a echarle a la licuada. Voy a licuar estos elotes. Tenemos aquí nuestros elotes ya licuados. Okay. Y ahora lo que voy a hacer es batir primero las claras. Ajá. Eso es una técnica de flojas. ¿Cómo? Sí. Para no tener que lavar la batidora. Normalmente siempre las recetas te dicen al final las claras batidas. Ajá. Entonces yo bato primero las claras, las reservo y luego ya hago todo el batido y luego lo revuelvo. Muy bien, excelente. Y eso es para no lavar la batidora. Excelente, pero eso lo vamos a ver regresando al corte, que te parece. Muy bien. Muy bien, pues vamos a un corte. Les recordamos nuestras formas de contacto, están apareciendo ahí en su pantalla. Déjenos algún correito, algún comentario en nuestras redes sociales y no le cambien, ya volvemos. Hola, buen día. Les saluda Jimena Mercado de la Licenciatura en Gastronomía de la UAC. En esta ocasión les comparto algunos datos curiosos sobre el aguacate, una fruta prehispánica que era consumida hace más de 10.000 años. Esto lo sabemos por los fósiles de aguacate encontrados en cuevas en el estado de Puebla. Sin embargo, la fruta que hoy consumimos en nuestros hogares es muy diferente, ya que es de cáscara más gruesa y de hueso más pequeño que la consumida en aquellos tiempos. Los beneficios que tiene el aguacate para la salud son inmensos, ya que ayuda a fortalecer los huesos y a reducir el colesterol malo. Gracias. Oye, sabía que estaba bien, pero al final la cambié. Siempre me pasa eso en sus exámenes. Nunca te confíes con ese señor. ¿Y sé qué le vamos a hacer? De chocolate, por favor. Ay, yo estoy súper cansada y también tenía un buen de hambre. Y eso que ustedes no están ahí hincados todo el día. Eso sí, lo que terminamos de hacer fue ya nuestro relleno. Ok. Que ha quedado ya muy sequecito, ¿no? Así tiene que ser. Sí, así tiene que ser, muy sequecito. El jitomatito ya muy bien guisado. Ahora voy a batir las claras. Ok. Con un batidor. De globo. De globo. Déjame que enseñarles. Creo que te voy a traer todos para que enseñes lo que me llevo a batir. ¿Para qué se usa cada uno? Este es el globo y es el que vamos a utilizar hoy, ¿no? Sí, este es el globo que se usa para meter aire cuando queremos hacer merengues o esponjar. Se usa este. Cuando queremos batir masas pesadas o a cremar mantequilla, se usa este, que es la hoja. Y para amasar masas de levadura, se usa este gancho. Puedes echar un pelín de sal. Para que ayude a que suban más. Los pasteles, estos de elote, también se pueden hacer dulces, con más azúcar que sal, y comerse como un postre.
Bueno, ahí están las claras. Es que era momento de que hablara la batidora. Muy bien. Miren, algo importante cuando se baten a claras para hacer pasteles es que no queden tan demasiado duras. Si se fijan, esta está suavecita, ¿la ven? Como una nubecita. Como una nubecita, porque si la seguimos batiendo se hace más dura y entonces se reseca y los pasteles se hacen resecos. Era súper buen tip. Entonces, leve zona, que forme los famosos picos suaves, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora vamos a poner aquí a cremar la mantequilla. Okay. Y acremamos ahora sí ya con la pala. Con la pala, uh-huh. Sí. Ok. Vamos a cremar la mantequilla y luego le vamos a poner el azúcar. Primero crémala un poco. Se dice el término cremar porque se hace como una crema. Está suavecita, suavecita como una crema. Y le vas a ir agregando poquito a poco las yemas. A ver, le pusimos la mantequilla, le agregamos el azúcar y las yemas una a una, ¿no? Una a una. Una desaparece y le ponemos la otra. Así es. Y aquí tenemos harina de arroz, harina de trigo, royal. Este ya, para que vean la textura. Sí. Y un poco de sal. Ok, todos los polvos, los secos. Todos los secos. Primero la grasa, luego el azúcar, luego más grasa con el huevo y luego los secos. Y entonces aquí vamos a agregar los polvos. Así, para que entienda la batidora, pues. Vas a agregar los polvos, en eso te quedaste. Vamos a agregar los polvos y una vez que se desaparezcan, vamos a agregar el elote. Ok, pero eso ya lo vas a hacer fuera de la batidora. Sí, ya lo hacemos aquí. ¿No? Y primero el elote y después las claras. Y al último las claras. Por aquello de lo esponjoso. Así es. Muy bien. Pues vamos únicamente a incorporar. Sí es importante que hagan estos pasos así tal cual lo pili, porque eso tiene que ver con qué tan esponjoso y húmedo nos va a quedar el pastel. Así es, si sobrebatimos con las batidoras, los pasteles se resecan, o sea, y se desarrolla el gluten de las harinas. Uh-huh. Lo que le pusiste es harina de arroz. Harina de arroz y harina de trigo, de las dos. Ok, una mezcla. ¿Y eso te va a ayudar a unificar el pastel o qué? Sí, uh-huh. Es lo que liga. Porque este de por sí solo cuaja por el contenido de almidón que tiene el maíz. Uh-huh. Perfectísimo. Sí, uh-huh. Ya ando quitando la chamba. Muy bien, Pili. Esta me decías entonces la preparan en todo México, ¿verdad? Sí, en todos lados y ahorita comentábamos mientras estabas batiendo que puede ser también dulce o salada. Ah, sí, eso es cierto. Puede ser dulce con canela, con pasas. Con algunas especias también, ¿no? Quedaría buena. Sí, quedaría rico. Uh-huh. Yo como soy especiada, sí me quedaría rico. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a agregar las claras y con movimiento envolvente vamos a integrarlas a nuestro batido. O sea, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, levantando. Para que no pierda el aire. Aquí es donde si le mueven, ¿no? Se va bajando todo el aire que lograron incorporar a las claras, se va a ir, se va a bajar. Se pierde volumen en el pastel, o sea. Se pierde volumen, les va a quedar chiquito. Y además queda como un soufflé, ¿no? Bueno, o sea, ¿o es el efecto que tendría el soufflé? No. No, pues regáñame. No. Nadie nos ve. No, esto va a quedar como un pastel. Un soufflé es una crema esponjada, pero no tiene harina. Así como si estuviéramos tú y yo solos. Tú y yo solos. ¿Me podrás dar el molde, por favor? Muy bien, vamos a enmoldar entonces. Gracias, Darío. Perfecto. Ay, mira, ese molde ya tiene. Aquí tenemos ya untado de mantequilla, uh-huh, y harina para evitar que se nos pegue. Ok.
mantequilla embarradita y después una espolvoreada. También un velo de harina, no le vayan a poner 3 kilos de harina ahí adentro porque si no se les va a hacer un engrudo espantoso. Y vamos a poner aquí la mitad de nuestra pasta. Ok. Para poner el relleno. Ok. Te toca. Me toca poner el relleno. Ya estás. Hoy yo me tocó todo el relleno. Ah, bueno. Está bien. Me encanta, Este rellenito como de... Ay, como las rajitas de poblano tan sabrosas. Que en realidad el relleno, bueno, se va medio para abajo, ¿no, Pili? Sí, se va a ir un poco abajo. Se va a ir para abajo, pero bueno, el chiste es que esté relleno. Fíjate que también se hace un... Hace mi mujer un shopper's pie, le llama. Que es con puré de papa. Y haz de cuenta que pone, en vez del elote, pone el puré de papa. Y después le pone un picadillo. Ah, sí. De carne molida. Y arriba lo gratina con queso y bueno. Muy rico. Nosotros podemos enloquecer con eso. Y yo sabes que acabo de... De ver un pie, un quiche Lorraine, pero en lugar de tener masa quebrada, estaba pegado de rebanadas de papitas, de las papitas delgadas como para freír. Como chips. Como chips. Ah, o sea, abajo como base. Sí. Oye, qué rico, ¿no? Suena sí, suena bien. Rico. Y platícales qué es un quiche Lorraine porque pues a lo mejor no todo el mundo sabe. No todo el mundo sabe lo yo que tampoco, es. Yo tampoco, acuérdate que... ¿Tú tampoco sabes? No. Bien, pues un quiche Lorraine es un plato intermedio, un plato de una merienda que se hace en Francia, es un plato típico de Francia, que es del Valle de Loire y está hecho a base de queso y tocino y huevos. Entonces hace como un pie que se rellena con este rellenito y se mete a hornear, se cuajan los huevitos con el... Que eso ya es una delicia. Una verdadera delicia. Bueno, eso va. Esto va al horno a 180 grados. Muy bien. Precalentado. Precalentado siempre. Sí, es por siempre es precalentado. A la temperatura que lo van a usar. 180 grados. Y mientras, Pili, vamos a terminar. Vamos a darle una limpiadita aquí. Vamos a hacer la crema para la salsa para bañar nuestro pastel. Ok, y esa va a ser con. Con crema. Esa crema y un chilito poblano que me va a traer por ahí. A ver si Daría nos pasa un chilito poblano. ¿Qué quieres? ¿Un bowl? Aquí está el bowl. No, lo vamos a poner a fuego. Ok. Ah, al fuego. Gracias. Y dame mis polvos mágicos. Entonces la crema también va a ser de poblanos. Sí. Este plato se puede servir relleno o sin rellenar, solamente bañado con esta salsa. Ah, muy bien. No, pero ahora que si lo preparan, si lo ponen relleno y bañado, pues es mucho mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. Más sabroso. Vas a hacer las rajas de chile poblano igual que las que me voy a picar en cuadritos. Ah, este va a ser en cuadritos. Pero la técnica es la misma, Pili. Sí, asado, sudado. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Ya tiene club de fans Darío y todo, están apoyando ahí a la causa, ¿no? Además juega, ¿qué juega Darío? Béisbol. Béisbol juega, ¿eh? Es parte de la selección de la UAC, ¿verdad? Estamos solamente promoviendo el talento de la licenciatura en gastronomía a través de nuestros equipos representativos. Muy bien, Billy, aquí ya echaste la crema. Ya está la pura crema. Es de la misma crema para batir, ¿verdad? Sí, es crema líquida. Ok. Crema líquida. Y aquí vamos a poner las rajitas. Y lo vamos a sazonar con un poquito de pimienta. Muy bien. Pili, el pastel de elote, ¿cuánto tiempo en el horno? Se tarda más o menos como unos 35 minutos. Uh-huh. O hasta que al introducir un palillo... Esté limpio. Salga completamente limpio, ¿verdad? Eso es lo típico, lo clásico. Muy bien. Darío, ¿me convidas pimienta? Vamos a terminar nuestra crema. Mientras nuestro país se sigue, gracias. Nuestro pastel se sigue horneando, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero estoy quemando, ¿verdad? Pero todo el esfuerzo vale la pena.
Pues quítate del horno, muchacho. No, porque si no ya no salgo la cámara, yo lo que quiero es que me... ¿Por qué me robas a mí el estrellato? No, no te lo robo, Pili. No, no, para nada. Nunca ha sido un robo. No, claro que no. Es un préstamo. Yo agradezco tu compañía. Y yo tu sabiduría. Ay, qué bonito, qué melosos nos da. Qué cebollazo. Fíjate lo que inspira la torta de la fe. Muy bien, Pili. Muy bien. Vamos a probarla. A ver cuánta sal tiene y que hierva un momento. Sí, que hierva poquito. No, no se corta la crema, sino si se pasa también se puede cortar. Sí. Esta crema suele cortarse un poquitín. Y la pasamos de roca y está buenísimo. Le falta sal. Muy bien, un poquito más de sal. Los polvos mágicos de la tía Celestina, ¿cómo llamas tú? Sí, de la madre Celestina. De la madre Celestina. Pues la madre también era tía. Así que ni te apures. Muy bien, Pili. Esto hierve un poquito. Es que no está prendido. Nuestro pay sale del horno. Sí. Y ya, nos lo comemos. Servimos bañado con esta salsita. Pues si te parece bien, vamos a preparar aquí la mesa para presentar. No le cambien, ya volvemos. Ahorita no, ni nos tardamos nadita. Un pequeño gordecito mientras también les ponen nuestras formas de contacto para que nos siga a través de nuestras redes sociales. Pili, pues llegamos al final de una emisión más. Así es, Rodrigo. Qué bonito hacer este programa y la verdad es que la torta de elote te quedó buenísima. Ah, ya te la probaste. Ay, metí el dedo en lo que la servía. Está delicioso, Pili. Platícanos rápidamente qué hicimos. Bueno, pues hicimos una técnica de pastel con el elote molido, la mantequilla cremada, los huevos batidos y... obviamente con royal y un poco de harina, tanto de harina de arroz como harina de trigo para que soporte. Y esto lo pusimos a hornear con un relleno en la parte de en medio, hecho a base de jitomate, rajas y pollo. Uh-huh. Y lo metimos a hornear unos 35 minutos más o menos en el horno. Se puede servir fría, se puede servir tibia, caliente, como les guste. Como les guste. Y tenemos esta salsita. Para acompañar, que es nada más una crema con poblanos y sazonadita. Deliciosa, ¿eh? Por cierto, está buenísima. Ya también la probé, ya también le metí el dedo. Perfecto, Pili, pues muchísimas gracias por esta receta. Gracias sobre todo a ustedes que nos hacen favor de acompañarnos cada semana. Gracias también a todo el equipo de producción y por supuesto a nuestros estudiantes que llevan hasta sus pantallas cada semana las cápsulas y que andan aquí atrás de nosotros para que esto se pueda realizar. Muchísimas gracias. No se olviden de sintonizarnos la próxima semana. Nos vemos. Yo soy Rodrigo Sánchez.